Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, que estén llenos de bendiciones. Entonces, para empezar, me gustaría platicar qué es el ego. Para mí, como psicóloga, llegar a entender el ego fue entender un poco lo que era el psicoanálisis, que de ahí es donde sale. En el psicoanálisis se habla de las estructuras de la personalidad que están conformadas por el yo, que es la parte de los impulsos, es la parte del deseo, es la parte que está asociada al impulso sexual. También tenemos al superyo, que es toda la parte de reglas, la parte moral, la parte de los límites. Entonces, entre estas dos estructuras necesitábamos algo que pudiera mediar entre esta parte de no dejarme ya siempre por mis impulsos y no tener esta rigidez para vivir a través de normas y reglas, y es como surge el ego, el id en algunas lecturas. El ego tiene esta función de mediar y de ayudarnos a tener un equilibrio en la personalidad. Durante mucho tiempo pensamos que tener un ego fuerte, sólido, balanceado era lo mejor, era lo más sano. Sin embargo, cuando llego a empezar a prepararme como terapeuta espiritual, mi maestra Tania Karam nos da una definición mucho más profunda a través de una canalización que hizo de Jesús, y espero poder honrar lo que aprendí de ella y explicarlo de la mejor manera. Tania nos decía que el ego no era ni bueno ni malo. El ego es una idea que parte de la dualidad, en donde creemos que hay cosas que son buenas y que hay cosas que son malas. Sin embargo, debemos de estar atentos, porque esta idea de dualidad lo que va a hacer es separarnos, dividirnos en conceptos que nos van a alejar del amor. Nada de lo que vivimos en la vida es malo. Todo se convierte en una experiencia de aprendizaje que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser mejores personas, que nos ayuda a ser más empáticos, de tal manera que lo que llamamos malo se convierte en un maestro que nos ayuda a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades, cuáles son los complejos que nos están limitando. Entonces, a partir de este concepto, Tania nos explicaba que Jesús le había dicho algo muy, muy importante con respecto al ego. Y quiero podérselos leer. El ego no permite, por ejemplo, que recordemos la unión que tenemos con Dios y con los otros. El ego no nos va a permitir que recordemos que somos uno con Dios, uno con la naturaleza, por ejemplo, uno con otro ser, por la idea de la dualidad que tiene el ego, en donde me veo como un ser individual, como me veo como un ser único y separado del mundo. Entonces, decía Tania que Jesús le había señalado que somos como niños que seguimos durmiendo en nuestra casa, en nuestra cama, al lado del Padre, y que estamos viviendo un sueño que es el sueño del ego. En ese sueño yo creo que estoy viviendo una vida en donde hay dolor, hay sufrimiento, hay crisis, hay problemas, pero en realidad sigo siendo ese niño que está en casa, protegido, al lado del Padre, viviendo ese sueño del ego. Al ego le va a encantar crear problemas donde lo hay. Al ego le encanta crear crisis, le encanta crear drama, porque esto es lo que le permite tener esta existencia, porque a partir de esta individualidad tiene parte de existencia en nuestra vida y en nuestro ser.
nuestro trabajo como personas. Entonces es despertar esta nueva conciencia, despertar a esta nueva sensibilidad humana en donde puedo verme uno con el otro, puedo verme uno con la madre naturaleza, puedo verme uno con el espíritu, y es cuando dejo de verme como un ser separado y puedo entonces entender que eso que estoy viviendo es lo mejor que me puede pasar porque me está ayudando a recordar cuál es mi verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia es amor, nuestra verdadera esencia es protección, nuestra verdadera esencia es ser salud, nuestra verdadera esencia es ser luz. Sin embargo, se nos olvida porque el ego también le encanta ponerse etiquetas. Es una de sus características. Le encanta etiquetar todo, le encanta clasificar todo, entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que es perfecto, entre lo que es correcto. Y entonces de esa manera empezamos a crearnos límites. Estos límites lo que van a hacer es llevarnos a estados de indefensión, sentirnos víctimas, sentirnos que somos abusados, sentirnos que somos relegados. Y entonces eso no va a permitir que veamos nuestra verdadera luz, nuestra verdadera esencia. Y lo que hace el ego es, entonces, una frase que me encantó de cuando estaba estudiando es que el ego nos promete llevarnos a una felicidad, pero esa promesa no la puede cumplir porque el ego, en esta clasificación que hace sobre las cosas, siempre va a buscar algo que sea mejor, siempre va a buscar algo que sea superable, siempre va a buscar una situación que te lleve a un estado que considera es máximo. Entonces nos lleva a ese viaje, nos emprende a ese viaje en donde al final no puede cumplir la promesa. Porque cuando tú ya obtienes algo, va a aparecer otra cosa que parece ser mejor. Y entonces otra vez vas a empezar esa nueva lucha, esa nueva batalla o ese nuevo recordar. Entonces, ¿qué me gustaría que nos quedáramos hoy con el ego? El ego, para mí, Betty, es solamente una parte de nuestra esencia, es una parte que nos ayuda a entender la vida terrenal, la vida material que estamos teniendo en esta existencia, porque somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales, que nos ayuda a impulsar y a crear los verdaderos sueños del alma. Esa es una característica que tiene el ego. El ego es energía, por lo tanto, cuando empezamos a darnos cuenta que solamente es energía y no tiene esa fuerza en nosotros de ser, entonces podemos utilizar esa energía para empezar a manifestar los verdaderos deseos del alma, para entonces empezar a manifestar lo que de verdad queremos, que nos lleve al verdadero amor, a la verdadera paz, a la verdadera realización, que es cumplir parte de nuestra misión de vida. Entonces, en pocas palabras, para mí el ego es una parte de ilusión que como seres humanos tenemos que aprender a descubrir en dónde estamos cayendo en esa ilusión para entonces convertirlo en una energía positiva que nos ayude a crear los verdaderos sueños de nuestra realización personal.